Baymax Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que me veas. Mi nombre es Carlos, el Gordo Gamer, para un nuevo video de Baymax Generation, solo para ti. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto último que acaba de suceder con una página que cerró Nintendo. Esta página era una página que se dedicaba a repartir ROMs de Nintendo y emuladores. En sí, yo no estoy en contra de los emuladores. De hecho, yo los usaba cuando estaba pues más pequeño, donde no había mucho dinero para poder divertirse. Y pues uno de los primeros emuladores que usé fue una computadora, al parecer Windows 95, creo que era la segunda edición, y era un emulador super mega viejísimo llamado The Boy, en donde yo bajaba los ROMs de Zelda de Game Boy. En ese tiempo, para mí el Zelda era lo mejor, y hasta ahora lo sigue siendo. Una de las cosas que tiene Nintendo y sus franquicias es que son exageradamente buenas, con un muy buen nivel de calidad, pero el problema aquí en cuestión de México es que son demasiado caras. En sí, yo creo que son caras inclusive en el mismo Japón. Esto hace que pues sea más flexible para la mayoría de los videojugadores que no tienen acceso pues a mucho capital para poder adquirir estos videojuegos a la manera más vieja, que es jugándolo en emuladores. No lo veo mal. ¿Por qué? Porque se preserva lo que es el videojuego. Lo que sí se ve mal, o lo que realmente demanda la compañía de Nintendo, es que las franquicias que ellos tienen son demasiadas. Si tú pirateas un solo juego de ellos, no hay ningún problema, pero se están pirateando todas. Desgraciadamente, lo que más llama de Nintendo son los exclusivos. No es lo mismo como si piratearas un Mega Man de Capcom. Si pirateas un Mario, eso es un poco más exagerado, porque Nintendo, aparte de ser la que pone el entorno del videojuego, o sea, la consola, también trata de dar los mejores videojuegos para el entorno de ella misma. Esto se ve muy reflejado en el entorno que salió, que fue la Wii, que a pesar de que ser una consola que no competía con las características del entonces el Xbox 360 y la PlayStation 3, como quiera batió récord, hizo añicos a la competencia, siendo una pequeña consola que no tenía la misma potencia y que por ende todos pensaban que iba a fracasar, porque en ese tiempo y en este tiempo todavía es acerca de la potencia, excepto Nintendo. Nintendo es el único que ha llevado sus IPs y franquicias por el lado de divertir, de tener un muy buen nivel de calidad, y aparte de tener una videoconsola que es demasiado fiable. En cuestión de las últimas cosas que han salido mal en la Nintendo Switch, no es la consola que estaban divulgando las compañías, la Super Mega Switch Pro, ya que esto nunca existió. Ellos manejan su propio nivel de videoconsolas. En dado caso, pues le hubieran puesto la Super Nintendo Switch, que ahora salió la Nintendo Switch OLED, el cual no fue algo que fue bien visto por todas las compañías, ya que mucho de lo que hace Nintendo normalmente es copiado después. Tales está, por ejemplo, el Steam Deck, que tira mucho del diseño de la consola y de las características, inclusive usando una pantalla inferior a la que utiliza lo que es la consola Nintendo Switch. Otra de las cosas también es la mala publicidad que le dan las compañías tales como Bandai, 3D Juegos, etcétera, el cual pues han lanzado así comentarios que se meten directamente con las personas que son fan de esta compañía. No lo digo que todos, sino la gran mayoría, como llamarlos nintenderos recalcitrantes, que son los que iban a comprar el nuevo hardware, siendo este pues para ellos no necesario, y que debieron de haber sacado una consola que tuviera las características que ellos querían en un principio. Pero recordemos algo: Nintendo siempre te va a dar el mejor precio que pueda con los componentes que pueda, ahorrando la batería que se pueda. Esta compañía tiene muy en claro en cuestión de poder hacer funcionar los equipos con el más mínimo de gasto. No porque sean unos equipos que no tengan mucha potencia o porque no estén a la par de otros sistemas, sino porque esos equipos duran más haciéndolo de esa manera. Están diseñados para usar el mínimo posible de batería y que duren lo más posible la diversión con el videojugador. Lo mismo son sus franquicias. Aquí el problema es que Nintendo tiene demasiadas franquicias
franquicias que aún no han pasado directamente al Nintendo Switch. Todavía no tenemos la posibilidad de jugar pues Nintendo 64 en esta consola. Si bien hay algunos ROM de Super Nintendo, también deberían de llegar los ROM de Game Boy, así como lo hicieron los ROMs que hay de la Nintendo o el Nintendo emulado que hay en la consola en este momento. Si bien recibimos muchas sorpresas cada cierto tiempo de parte de la gran N, agrandando y agrandando más el catálogo de videojuegos que tienen retro para que lo puedas disfrutar con la nueva tecnología y gozando también de muchas de las ventajas que demuestra la consola, si bien esto no es suficiente para todas las personas, ya que muchas no tienen el dinero suficiente para poder comprarse una consola de nueva generación y siguen de antemano usando su Nintendo Wii U o su Nintendo Switch, el cual también tiene la posibilidad de recibir gran parte de los emuladores que hay jailbreakeando lo que es su consola o hackeándola, por así decirlo, con los diferentes software maliciosos que hay. Cada quien es responsable de su equipo en cuestión. Yo, por ejemplo, pude haber pirateado la Switch desde hace mucho tiempo para tener más juegos, pero no, prefiero aguantarme un poco y comprar los juegos, aunque sean caros, de uno por uno, porque estos no tienden a bajar de precio como todos los videojuegos de las otras compañías, el cual, como no tienen un entorno de desarrollo o aún así teniéndolo, lo venden a precio caro y después la calidad no es suficiente o el valor para rejugabilidad es nulo. En cuestión de las franquicias de Nintendo, es algo que se aprecia, ya que cada vez que juegas un juego de Nintendo es una experiencia nueva, aunque sea el mismo videojuego, ya que hay mucha tela de donde cortar en cuestión de la calidad y el diseño de sus videojuegos plataformas o no, ya siendo el juego de rol Mario RPG, que cada vez que lo juego para mí es algo super mega sorprendente y puedo manejar las cosas de maneras diferentes cada vez que lo empiece, o también las sagas que son de Zelda, ya que estas pues puedes pasarte diferentes laberintos o calabozos teniendo ciertos objetos o no, eso ya depende de ti, incluyendo los objetos que son secretos. En cuestión de las demás IPs que maneja Nintendo propias, como lo que es el Smash Bros, esta es una de las cuales no tiene mucho, pero si bien es uno de los videojuegos que más se ha estado jugando, y pues cuando salió el último Smash Bros directamente a la consola híbrida de Nintendo, fue un completo, pero completo fenómeno, el cual se hizo muy importante dado a lo que conlleva el hecho de tener todos los personajes de todos los Smash Bros que se ha visto, más los personajes que vayan agregando hasta el momento, que ahora pues en la fecha del día de hoy, que es 18 de agosto del 2021, todavía no terminan de salir los paquetes de peleadores que hay en la consola. Ahora, esto no conlleva al uso de emuladores. Sí es muy importante que tengas tú en mente que si disfrutas de un producto, aunque sea de la mala gana, como lo es emular estos videojuegos sin que Nintendo gane absolutamente nada, si te pongas un poco a pensar que realmente merece la pena gastar dinero para comprar esos videojuegos, realmente sí y no, porque hay muchos que desgraciadamente en formato físico, por ejemplo los formatos físicos aquí de Latinoamérica, no hay todo los videojuegos que existen completamente en el Japón, y si los hay no son juegos que estén traducidos y normalmente son clones que son chinos. Entonces sí vale la pena jugarlos en emuladores, ya que esto te permite pues jugar un juego con una traducción, aunque esta no sea completamente legal, hecha por Nintendo, pero sí te permite hacerlo, que esto es muy importante, ya que muchas veces inclusive los juegos no venían traducidos en inglés. Hay muchos que todavía están solamente en japonés, como casi todos los de la saga Mother o Airbound, ya que estos juegos son muy importantes, ya que representan una parte de los RPGs más de hueso colorado que hay. Esto también de la mano con los Chrono Trigger que han salido, que es el Chrono Trigger, el Chrono Cross y toda la saga de Final Fantasy que ha salido hasta el momento. Con eso también llevamos de la mano la saga de Dragon Quest y lo que son algunos videojuegos de la saga de Breath of Fire, que muchos de ellos no llegaron a ser traducidos completamente. Hay videojuegos que pueden ser disfrutados, digo, no importando si están traducidos o no, como la saga Goemon, ya que esta hacer de plataformas pues puede dar un poquito más al tirón para poder disfrutar estos videojuegos sin necesidad de tener una historia de trasfondo, a pesar de que sí es muy necesaria para entender lo que está pasando en el videojuego. A pesar de que el videojuego sea de plataformas, sea interesante, tenga buenas mecánicas
mecánicas, realmente no sabemos por qué estamos ahí, ni siquiera qué es lo que estamos haciendo, pero nos divierte. Así de grande es la calidad de Nintendo. El momento de dar un mensaje, no importando en qué idioma esté, sino que el videojuego tenga lo más principal de todos, que se ha olvidado en muchas compañías, que es la diversión, es una de las más grandes características que tienen todos los cartuchos de los videojuegos que hay de Nintendo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Nintendo sea el malvado por tener que defender su propiedad para que no la estén pirateando, o realmente son los malos por querer borrar todos esos juegos, el cuales pues ya no se pueden jugar de manera física y tampoco se pueden conseguir? Me gustaría saber tu opinión ahí en la caja de abajo. De igual manera, muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben, dejen su like, compartan. Ya saben que si no comparten el conocimiento, al final se pierde. Síganme en mis redes sociales y ahora síganme también en TikTok como GameX Generation. Ahí estoy dejando algunos tutoriales y lo que es el software que uso para grabar videos, hacer la voz, editar, etc. Muchas gracias por ver el video. Ya somos 117 suscriptores. De antemano, muchísimas gracias por el apoyo al canal. Trataré de hacer videos lo más rápido que se pueda, ya sea en Twitch con los directos que normalmente van a ser los días viernes y sábado, que son los días que yo salgo de trabajar y descanso el día sábado. En cuestión de lo que son los videos aquí en YouTube, trataré de hacerlo rápido y diario, que no creo que lo voy a poder lograr, pero trataré de traer al menos un video cada dos días. En cuestión de TikTok, cada vez que haya algún pequeño tutorial que pueda aventarme en menos de 3 minutos, también lo estaré subiendo. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente video de GameX Generation, solo para ti. Chao.